¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Campo Directo hoy, como todos los martes y viernes, a partir de las 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8, minutos antes de Córdoba Directo, con toda la información del sector agropecuario. Les recordamos que hoy martes, a partir de las 9:30 horas, se realizará el habitual remate de todas las semanas en la Sociedad Rural de Jesús María, los remates que se realizan los días lunes en forma especial por el feriado de Pascuas. Este remate se realiza hoy martes a partir de las 9:30 horas en el predio de Malabrigo en Colonia Carolla, el remate de la Sociedad Rural de Jesús María. Para hoy les comentamos que tenemos información sobre huertas familiares, que hoy día martes en distintos sectores de la provincia de Córdoba se van a realizar jornadas de siembra y manejo de huertas familiares, agroecológicas y escolares en toda nuestra región. La organización de la huerta familiar es una tarea útil y agradable en la que puede participar toda la familia. Además, brinda importantes beneficios tanto para la economía de quienes la practican como para su salud, ya que da la oportunidad de tener hortalizas frescas y, lo que es más importante, cultivada por uno mismo. Los interesados en conocer más acerca de estas huertas familiares tendrán hoy martes 29 de marzo varias opciones para informarse en distintos lugares del Gran Córdoba. Para hoy se han programado las siguientes actividades. Charla de huerta agroecológica será de 10 a 12 horas en el Centro de Salud número 61 Mario Cesarego y Domingo Marimón en Barrio Cerrito, Argüello. Curso de huerta agroecológica familiar y escolar. En este caso se extenderá desde hoy martes 29 a las 14 horas hasta el viernes 1 de abril a las 17:30 horas en la Agencia de Extensión Rural Córdoba. Charla de huerta agroecológica tendrá lugar en el Centro Comercial Industrial y Turístico de Río Ceballos, en Avenida San Martín 4431 de esta ciudad. Las actividades se desarrollarán entre las 14:30 y las 16:30 horas y en la oportunidad se entregarán semillas de otoño-invierno. Planificación, preparación del terreno y labores culturales para la siembra de otoño-invierno. La jornada se realizará de 9 a 12 en el SIC de Estación Juárez Celman. Con esta información vamos a presentar el cierre de las cotizaciones en el mercado de cereales, carnes y la moneda norteamericana en el día de ayer. En el mercado de Rosario, los cereales registraron estos valores: soja, 3.120 pesos, maíz, 2.120 pesos, girasol, 3.850 pesos. No se registraron operaciones con sorgo y trigo. En el mercado de Hacienda de Liniers, ayer ingresaron 1.483 cabezas. Del remate surgen los siguientes precios promedio: novillitos de 351 a 390 kilogramos, 29 pesos con 40 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 29 pesos con 33 centavos. Vacas buenas, 18 pesos con 47 centavos. Terneros, 29 pesos con 85 centavos. Y el dólar cerró ayer a 14 pesos con 34 centavos para la compra y 14 pesos con 74 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, enseguida retornamos con más material para el espacio agropecuario de Campo Directo aquí en la pantalla de Tele 8. Comenzamos la segunda parte de nuestro espacio agropecuario aquí por la pantalla de Tele 8 y les comentamos que se ultiman los detalles para el noveno encuentro de jóvenes Cartés que se realizará en la Sociedad Rural de Jesús María el próximo sábado 2 y domingo 3 de abril en la provincia de Córdoba. Bajo el lema Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos, Seamos Protagonistas, se está organizando este importante evento. Estuvimos dialogando con el presidente de los Ateneos Cartés, Elvio Pereira. Él nos comenta detalles sobre la programación de este evento. Este es el informe. El próximo 2 y 3 de abril, ahora próximo, tenemos el noveno encuentro de jóvenes Cartés. En esta oportunidad lo organiza el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Jesús María. Y lo bueno de todo es que los ateneístas de los otros ateneos de base están con mucho entusiasmo de participar. Bueno, este es un encuentro de Cartés, o sea, de los jóvenes de Cartés, básicamente,
van a estar concurriendo 9 Ateneos que hoy tiene Cartes a Jesús María, como anfitrión, y a su vez le hemos enviado la invitación a otros Ateneos del país, ajá, que conforman la red de Ateneos CRA, y es así, o sea, mientras más ateneístas tengamos y tengamos esa capacidad de intercambiar ideas y debatir cómo está hecho el eje del programa, va a ser más enriquecedor las conclusiones que se tengan. El encuentro se va a desarrollar el 2 y 3 de abril, ahora próximo, y el programa está enfocado en 3 bloques. El primer bloque es el bloque productivo, el campo, la producción, donde va a haber 3 disertantes que están enfocados a la agroindustria, al agregado de valor. Después el segundo bloque está enfocado a la parte política y comunicación del agro. Y el tercer bloque, el último día, lo vamos a desarrollar, es la parte gremial de todo lo que venimos desarrollando. O sea, la parte que nos toca a nosotros como capacitarnos y con referentes del gremio, y hemos invitado a otros gremios que no tienen nada que ver con lo nuestro para escucharlo y ver qué están haciendo ellos y por ahí qué nos recomiendan a nosotros para corregir algunas cosas o falencias que nosotros tenemos. Bueno, el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia está invitado y va a ser uno de los panelistas de uno de los bloques, así que él va a estar. Hemos invitado al secretario de Agregado de Valor de la Nación, a Néstor Roblet, para que participe, y otros dirigentes de sociedades rurales vecinas. Repitamos entonces, día y horario del encuentro. El 2 y 3 de abril, los dos días, empieza a las 8 de la mañana, se va a extender el primer día hasta las 20 horas y el segundo día hasta las 12 y media del otro día, o sea, 12 y media del mediodía. Desde ya que Campo Directo estará acompañando este importante evento en la Sociedad Rural de Jesús María. Ahora, para el cierre de nuestro programa de hoy, el pronóstico agroclimático para los próximos días. La semana comenzó con el ascenso de las temperaturas y condiciones de tiempo mayormente estable sobre el área central, norte y centro del área pampeana. Los primeros días se destacarán por presentar el progresivo ascenso de las temperaturas de manera sostenida, donde el escenario se presentará templado a cálido. La mayor parte de la semana se caracterizará por un marco de tiempo estable, circulación de viento norte y nordeste con el ascenso de las temperaturas. Recién para el final de la semana, durante el viernes 1 de abril, se espera la rotación del viento al sur, mediante el avance de un sistema frontal frío, lo que provocará la caída de los registros térmicos y algunas precipitaciones. Y así llegamos al final de nuestro espacio de hoy martes. Les recordamos que hoy a partir de las 9:30 horas, el habitual remate especial de la Sociedad Rural de Jesús María en el predio de Malabrigo en Colonia Carolla. Nos despedimos, nos encontramos nuevamente el próximo viernes 7:50, como lo tenemos acostumbrado aquí por la pantalla de Tele 8. Gracias y hasta el viernes.